Hola a todos, queridos hermanos y hermanas. Hoy iniciamos una miniserie llamada El triunfo de la derrota. Quiero compartir hoy con ustedes un tema titulado Una entrada frustrada. Tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén. Cuando yo era joven, escuchaba mucho de mis profesores y de mis papás la expresión: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque nuestra compañía decía mucho de nosotros. El Señor Jesús también recibió de alguna manera este mismo mensaje, solo que para él no aplicaba, porque él no podía ser influenciado, él no podía cambiar por las personas que lo rodeaban. La entrada de Jesús a Jerusalén estuvo rodeada, en cuanto al texto bíblico también, de algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Lo que ocurrió antes de la entrada, durante la entrada y después de la entrada. Y por eso queremos mirar si realmente fue o no una entrada frustrada. ¿Qué ocurrió antes de esa entrada? Y les invito a que abran sus Biblias en Mateo, el capítulo 20, los versículos 17 al 19. Antes de Jesús entrar a Jerusalén, él se dirigió a sus discípulos. Dice: mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. El mensaje del Mesías fue un mensaje extraño, un mensaje que tal vez no es muy agradable al oído de sus discípulos, un mensaje que habla de sufrimiento, de humillación e incluso de muerte. La resurrección se menciona, claro está, pero para ellos tal vez no era muy llamativo. Esta era la tercera vez que el Señor les hablaba de que sería humillado, de que sería burlado, de que sería muerto y resucitaría al tercer día. Es un mensaje que para nada es inspirador. Sus discípulos lo escucharon, pero tal vez no hizo mella en ellos, en sus vidas. Y este es el mensaje de que es necesario que suframos, es necesario que el Hijo del Hombre sufriera, fuera humillado, que se burlaran de él. Porque generalmente los seguidores de Jesús están a la expectativa de mensajes frescos, mensajes motivadores, mensajes que den alegría, no mensajes que causen algún tipo de trastorno, algún tipo de dolor. Y es el mismo mensaje que da el Señor a través de los tiempos a sus hijos. El Señor nunca ha prometido una vida llena de alegrías, sino el Señor ha prometido también para sus seguidores, para sus hijos, el dolor. Es posible que en estos momentos haya muchos cristianos preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto que vemos a nuestro alrededor? ¿Por qué las noticias se llenan de pesimismo? ¿Por qué todo lo que se comparte en las redes sociales es malo? Tiene un panorama gris, oscuro, aterrador, apocalíptico. Pero es el momento también, en medio de estas circunstancias, de que el pueblo del Señor se fije en sus palabras y piense que, así como Él lo dijo de sí mismo, que puede pasar con sus seguidores, es necesario que lo entreguen, que lo azoten, es necesario el sufrimiento, el dolor. Es posible para los seguidores de Cristo. Pero no solamente antes de la entrada ocurrió ese mensaje no tan alegre para sus discípulos, pero también ocurrió algo y fue en dos de sus dos discípulos el error de los 12, aunque inicialmente fueron los dos. Leemos los versículos 20 en adelante. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda.
Entonces respondiendo Jesús, dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos. Es decir, no solo la madre de ellos estaba ahí, sino que ellos también estaban con su mamá ahí detrás de ella, esperando que les dieran dos de los cargos más importantes, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Y por qué digo yo que es un error? ¿En qué están pensando ellos cuando el Señor está hablando de que Él va a sufrir y que va a morir y que va a resucitar posteriormente? Ellos tal vez no le están prestando atención al mensaje del dolor, al mensaje de la esperanza que viene detrás del sufrimiento. Ellos están pendientes de un reino que está aquí en la tierra. Ellos no estaban esperando que el Señor viniera y se entronara en el reino de los cielos de manera escatológica. Ellos estaban pensando que era en el aquí y en el ahora, en su contexto sociopolítico. Ellos tal vez estaban esperando que Jesús, al entrar en Jerusalén, pudiera sacar a Herodes, a los romanos, y comenzara una revolución política, y ellos querían ser ministros al lado y lado del rey. Pero el Señor Jesús no estaba pensando en eso. Y el Señor les dijo a ellos, a la verdad beberán mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Cuando lo oyeron los 10, se enojaron contra los dos hermanos. Y entonces el Señor Jesús les habla de la diferencia que hay entre el reino de este mundo, donde cada uno quiere escalar, posicionarse en la escala social y quiere llegar arriba, y el reino que él estaba al cual él estaba llevándolos, el reino de los cielos, un reino de servicio, un reino de humillación. ¿Cuántos de nosotros también estamos aferrándonos a promesas bonitas de la Biblia en medio del sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros estamos apelando al Salmo 91, a Isaías 40, 41, que aunque son mensajes preciosos para el pueblo del Señor, tal vez se han convertido en un escape del sufrimiento, aferrándonos a cuanta buena noticia podamos encontrar en la Biblia, pero tratando de evitar a toda costa el dolor? Y el Señor entonces los ve y les habla de manera enfática acerca de el que quiera ser primero ha de servir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces eso es lo que ocurre antes de la entrada de Jesús a Jerusalén. Él da un mensaje no muy alentador, pero también Él ve el error de sus discípulos más cercanos, que no entienden su ministerio, que no entienden su misión. Y entonces viene lo que ocurre durante la entrada. Y vamos a leer algunos versículos, los versículos 8 al 11 del capítulo 21. Mateo 21, 8 al 11. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». ¡Pero qué belleza! Es una multitud la que está esperando al Señor, es una multitud la que le tiende los mantos, es una multitud la que le tira también las ramas, recibiendo al Rey que viene, y citan el Salmo 118, pero ¿realmente ellos están entendiendo esto? Podemos leer los versículos 10 y 11. Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Uy, un momentito. O sea, ellos estaban adorando lo que no sabían. Lo que podemos llamar la ignorancia de la multitud. No solamente el mensaje de Jesús que había antecedido a su entrada,
el error de los doce, sino también la ignorancia de la multitud, una multitud que no entiende quién es Él. Una multitud que clama diciendo, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero ¿quién es este? Es el profeta. Y ellos se pierden la entrada triunfal del Mesías, el Mesías prometido, el ungido. Su ignorancia les impidió adorar al Mesías y su ignorancia les llevó a adorar lo que no conocían. Pero ¿qué pasó después de la entrada triunfal? Los versículos 14 al 16 nos lo cuentan. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo y a los muchachos que lo aclamaban en el templo diciendo, Hosanna al Hijo de David. Le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y aquí vemos, después de la entrada triunfal a Jerusalén, el rechazo de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 20, versículos 17 al 19, el Señor les había dicho a los doce que Él iba a ser entregado y perseguido por los principales sacerdotes y los escribas? ¿Quiénes son estos hombres? Son los poderosos en cuanto a la religión. Son los hombres que deberían ser los primeros seguidores del Mesías, pero no creen en Él. Entonces, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, tal vez no fue tan hermosa como todos esperaríamos, no fue tan deslumbrante, sino que aparentemente fue una derrota, fue una entrada fallida. Los escribas eran los que más conocían la ley del Antiguo Testamento. Eran ellos los primeros que debían percatarse de quién era el que estaba entrando en su pollino. Pero ahora se indignan y lo rechaza, diciéndole, ¿oyes lo que dicen estos? Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son tus seguidores? Si tú fueras el Mesías, nosotros estaríamos contigo. Si tú fueras el Mesías, los poderosos estarían contigo, pero la chusma es la que te sigue. Versículo 14, los ciegos, los cojos y los niños, que también eran menospreciados en la cultura del primer siglo del Oriente Medio, tus seguidores demuestran que tú no eres el Mesías. A lo que el Señor les responde, nunca leyeron. De la boca de los niños y de los que maman, preparaste la alabanza. Los dejó y salió fuera de la ciudad, a Betania, y se alojó allí. Y quiero terminar con ustedes, mostrándole la alabanza de los excluidos. Escuchen bien, vamos a verlo, ustedes y yo, en el capítulo 20, los versículos 29 al 34, muestran la historia de dos ciegos que exclaman, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y aquí vemos una de las varias ironías que encontramos en este pasaje. Dos de los discípulos de Jesús que han escuchado las palabras de Jesús, ¿qué es lo que piden? La exaltación. Señor, queremos un puesto a tu derecha y a tu izquierda. Pero ahora vemos a dos ciegos excluidos que no conocen las escrituras. Tal vez que han escuchado de ellas, pero que no han escuchado el mensaje de Jesús y exclaman, ten misericordia de nosotros. Es decir, dos discípulos que lo han visto durante mucho tiempo y están buscando la exaltación, y dos ciegos que no lo conocen, que han escuchado de él, pero que han buscado la humillación para poder encontrar a Jesús. Y más adelante encontramos los ciegos, los cojos y los niños, los excluidos, los rechazados,
son los que exclaman, Hijo de David, como Mesías, como ese Mesías que había llegado en medio de ellos. Y por eso el Señor dice, de la boca de los niños y de los que maman, preparaste la alabanza. Y aquí quiero hablarles del lugar de la adoración. El lugar de la adoración en este pasaje no es el templo. El templo, cuando el Señor llegó, versículos 12 y 13, comenzó a tirar las mesas y dijo, mi casa será llamada casa de adoración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. El templo fue convertido en cueva de ladrones. Y los que estaban afuera, los que eran indignos de entrar al templo a adorar, son los que están adorando, son los que están alabando. Ustedes lo pueden ver en su Biblia. Y por eso decimos que los ciegos, los cojos y los niños, los despreciados, convirtieron la cueva de ladrones en el lugar de adoración. Porque era la alabanza que brotaba de un corazón agradecido por lo que Él es, más que por lo que Él hacía. Algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Primero, queridos hermanos, queridas hermanas, el sufrimiento muchas veces es plan de Dios. Dios es soberano. Él está al control de todo lo que acontece en su vida, sea una enfermedad, sea la pérdida de un trabajo, sea la escasez en su casa, o sea también un virus que ataca al mundo entero. El Señor no ha perdido el control. Así como el Señor preparó el dolor para su hijo y la muerte para su hijo, como la noticia que se convirtió en una de las más preciosas en la historia, al lado de la resurrección, es posible que el Señor tenga preparadas grandes sorpresas, grandes maravillas detrás del sufrimiento. Lo segundo que quiero recordarles es, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Estamos buscando en humillación al Señor como estos ciegos? ¿O estamos buscando la exaltación del Señor, pidiendo cosas materiales y pidiendo excesos, no necesariamente para nuestras necesidades? Hay que evaluar nuestras prioridades. Lo tercero, dime con quién andas y te diré quién eres. En el caso de Jesús, Él fue rechazado por los poderosos, por los dignos, por los de mejor testimonio. Él fue buscado por los débiles, por los humillados. Aquellos que tenían el monopolio de la fe rechazaron al Mesías. Porque muchas veces el saber tanto lleva al orgullo, a la arrogancia. Pero vemos en los evangelios, no solamente en este pasaje, que son los humillados los que son encontrados, los que son llamados y los que son transformados. Hoy, más que nunca, conocemos nuestra fragilidad. Somos tan frágiles. Y nosotros necesitamos comprender que ante los ojos del Señor, como decía el profeta, somos gusanos. Estamos en sus manos. Y Él tiene el poder. Que a los ojos de los hombres, la entrada a Jerusalén fue un fracaso. Pero no fue así. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es posible conocer al Señor si no hay humillación. No es posible conocer a Dios desde nuestro poder si no es desde nuestra impotencia. Es reconocer que no somos nada, ni somos nadie delante de su grandeza. Ahora vamos a celebrar un tiempo preciosísimo, el tiempo de la Santa Cena. Y yo espero que ustedes y yo recordemos que el Mesías que vino, Él volverá. Él volverá triunfante. Y esa entrada al mundo será grandiosa, porque Él viene por su pueblo. Él viene por sus escogidos. Él viene a recoger, a encontrarse y a vivir eternamente con todos aquellos que creen en Él, que han creído en Él desde su humillación. Nuestro deseo mayor es que nos reunamos todos a compartir la cena, porque la cena quiere decir comunión con Dios y comunión con los hermanos. Pero en estas condiciones, en esta cuarentena,
tenemos que pensar también en la protección de todos nosotros, y es por eso que de manera muy grata, entre el dolor de que no estemos juntos, pero también la alegría de que podamos estar de alguna manera juntos a través de las redes, compartamos la Santa Cena. Pensemos que el Señor que vino volverá, y volverá por su pueblo. Que Dios le bendiga mucho.